Bueno, estamos saliendo de una reunión técnica, informativa y de fiscalización de todas las autoridades pertinentes respecto a este evento, a esta emergencia que tuvo la planta Enaex de Río Loa. Hoy en la mañana, a las 9:30 de la mañana, ellos en una actividad de mantención y limpieza tuvieron una fuga de ácido nítrico y que fue atacado y resuelto en primera instancia por su brigada interna de seguridad que tiene dentro de los protocolos la planta Enaex de Río Loa. Inmediatamente también se avisó a bomberos, a carabineros, especialmente a la entidad fiscalizadora, a nuestra delegación presidencial, al equipo de emergencia y a la autoridad fiscalizadora de la Seremía de Medio Ambiente, quienes todos están ya trabajando desde muy temprano en esta planta. Está Carabinero con todo su equipo trabajando la investigación del evento, del hecho, y la entidad fiscalizadora de Servicio Medio Ambiente, que también está con su equipo técnico, sus profesionales en la investigación. Efectivamente hubo una emanación de este gas a esa hora, la cual fue controlada. Se reportaron, sí, a nosotros nos llegó la información de picazón en la garganta, algunos temas en la visión, producto del ácido, que en el sector sur de la comuna de Calama, producto del viento, alcanzó al sector sur de la comuna, entre el aeropuerto, Villa Caspana, hasta el sector de Villa Escotán, teníamos algunos reportes. Generó alguna molestia en las personas, las cuales fueron reportados. No hay personas hasta el momento que tengamos reporte con mayor afectación a la salud. El tema está totalmente controlado, lo interno de la planta, y en unos breves minutos más, con una información más técnica, la gerencia de Enaex Calama nos va a enviar el detalle técnico y el comunicado a los medios de prensa respecto de esta situación que está controlada. Nosotros estamos fiscalizando para reportar a ONEMI este evento y poder estar fiscalizando y haciendo el seguimiento para tener la certeza de que está totalmente controlado, de que no vamos a tener repetición de esta emergencia, que es lo que nos garantizó ahora en esta reunión el gerente de planta de Enaex Río Loa. Pero se informó, ¿esto no sería tóxico para los trabajadores, bueno, para las vías que alcanzó el humo, solamente esta picazón de ojo, estos síntomas menores, o habría una afectación mayor durante las próximas horas? No, en lo práctico y en lo directo no generó mayor daño en los trabajadores. Lo que sí genera otra circunstancia, como hablábamos, picazón de garganta, de ojo. El tema es que este ácido puede ser peligroso en mayor volumen en contacto con el agua. Y esas son las medidas que nos garantizó Enaex que no va a suceder y que no vamos a tener problemas. Respecto de que justo estuvimos en la mañana, justo a esa hora estábamos con una leve precipitación, en unos chubascos leves acá en la comuna de Calama, es lo que activó también la instancia, se descarta la instancia de evacuar, y pesquisando los servicios de salud no tenemos personas con daño en sus vías respiratorias. ¿Va a existir una especie de monitoreo de esta nube, entendiendo que, por ejemplo, para pueblos del interior está con precipitaciones, de alguna forma saber si este ácido con lluvia pudiese provocar algunos problemas en poblaciones de Alto Loa o de San Pedro Atacama? Todo lo que nos indica el gerente de planta es que por la cantidad que se pudo haber desprendido a la atmósfera, no sería en cantidad la que pudiera llegar a otros sectores y que en contacto con chubascos no revestiría un daño, porque fue mínimo respecto de esas cantidades y de las distancias. Esta es la segunda vez que en el año que esta planta registra un incidente de estas mismas características. La anterior fue una explosión bastante grande, pues se sintió en todo Calama. ¿Se le va a hacer algún sumario? ¿Se viene alguna investigación al respecto? La investigación la siguen dos entidades fiscalizadoras, que es la que de Carabineros de Chile, que ve y fiscaliza todo lo que tenga que ver con explosivos, las plantas, tratamiento, el traslado de todos estos materiales, también todo lo que tenga que ver con químicos peligrosos, y la Seremía de Medio Ambiente. Ellos dos son quienes investigan, fiscalizan, emiten los informes y en ambos casos pueden también levantar sanciones administrativas que correspondan. Eso está, y por eso yo te doy fe que en este momento están ambas entidades
al interior de la planta. Nosotros ya terminamos nuestra participación, estamos enviando ahora nuestro informe a ONEMI, pero ellos siguen trabajando porque están en el lugar preciso y haciendo todo el levantamiento técnico para esos informes de la fiscalización. Hemos entendido que hubo un descontrol en una mantención, ¿no? Por claro, fue una falla en una mantención, no en un proceso de operaciones normales, fue dentro de un proceso de limpieza y mantención. ¿Ha sido? Nítrico. Nítrico. Ácido nítrico es lo que se quemó. Claro, eso fue lo que quedó expuesto al aire. Y allí eso es lo que hay que informar en detalle, porque tú sabes que cada uno de los ácidos tiene diferentes afectaciones sobre la salud de las personas. Ácido nítrico. ¿Ya? Entonces podemos, para tranquilidad de los familiares de trabajadores. Sí, está superada. Sí, sí. Claro, no hay lesionado ni nada. ¿Ya? Y superada por parte de la empresa. Pero durante la jornada se está trabajando, está Carabinero con su entidad fiscalizadora y la Seremía en el lugar, porque ellos tienen que terminar su trabajo, que es 100% técnico. ¿Ya?